Un saludo para todos y cada uno de ustedes, hermanos, en esta reflexión del Evangelio Dominical. El Evangelio de hoy nos habla de algo muy hermoso, que es la mirada de Jesús. Cómo el joven rico se encuentra con Jesús, y Jesús, viendo que es un joven bueno, Jesús lo miró con amor. Dice el Evangelio de Marcos, mirándolo lo amó. Eso debe ser muy hermoso, que Jesús mirándolo nos ame. Pero nosotros, como el joven rico, no nos damos cuenta. Se trataron de cruzar esas miradas. Jesús buscó la manera de que se cruzara la mirada, pero el joven rico no quiso. ¿Por qué? Porque era demasiado rico y porque sus intereses eran otros, porque quería hacer otra cosa y perdió la oportunidad de mirar a Cristo. Por eso, el Evangelio que nos enseña que a veces es difícil nosotros, con los apegos que tenemos, con todas las cosas que queremos hacer materialmente, pues nosotros acercarnos a Cristo. En cambio, ¿por qué no aprovechamos y vemos que la mirada de Jesús está siempre ahí con nosotros, en la Eucaristía, en la oración, en la lectura de la Palabra de Dios, y sobre todo en este día en que nosotros tenemos el modelo de santidad y el ejemplo de santidad de 7 nuevos santos para la Iglesia, entre los cuales tenemos al Papa Pablo VI y tenemos a Monseñor Óscar Romero, que son nuestros y que son el modelo de santidad para todos y cada uno de ustedes. Reflexionemos sobre la mirada de Jesús y sobre esa santidad que nosotros debemos aspirar ya desde ahora. Que Dios los bendiga. Así sea.